Desde la prensa, Panzeri cargó armas contra la organización del Mundial de 1978, por considerarlo un despilfarro de dinero y una usina de malversaciones. Declaraciones que le valieron una cita con el entonces hombre fuerte de la dictadura, almirante Carlos Lacoste. Un día lo llama por teléfono la secretaria de Lacoste y le dice que el capitán lo invita a tomar un café con él en su despacho. Textual respuesta de Panzeri: dígale al capitán que yo no acostumbro a visitar los despachos oficiales porque no quiero que me confundan. Dígale al capitán que yo estoy dispuesto a hablar con él donde quiera, menos en su despacho. Nuevamente la secretaria le dice, el capitán lo invita a su casa el sábado a las 4 de la tarde, qué sé yo. Bueno, me cuenta Panzeri, le digo, ¿y va a ir? Me dice, claro que voy a ir, pero voy a ir con las carpetas. Le digo, ¿qué carpeta? Me dice, con las carpetas donde tengo todas las notas que escribí porque estoy en contra. Y le voy a decir, mire, estoy en contra por todo esto. Reencontramos el lunes, le digo, ¿cómo le fue con Lacoste? Me dice, estuve 3 horas en la casa y trató de convencerme de que cambie de opinión. Y no cambié de opinión, le dejé las carpetas. Esto contado hoy es una simple anécdota de redacción. Pero vivida en ese momento era un acto de una valentía tan grande que a mí me dejó marcado para toda la vida.